Es bastante difícil para pasar acá, para cruzar. Se demora bastante tiempo, no sé por qué. ¿Usted regularmente cuando hace su camino hacia el Callao, por ejemplo, el aeropuerto, le demora mucho, mi hermano? Sí, bastante, bastante. Sí, pues a veces, a un buen tiempo, 25 minutos. Muchos de estos conductores utilizan la vía expresa línea amarilla para agilizar su tránsito. Sin embargo, esta ruta concesionada finaliza a la altura del puente Bella Unión, donde inicia la avenida Morales Duárez, y es aquí donde el camino hacia el primer puerto se convierte en una odisea. La línea amarilla te ahorras una hora casi. ¿Realmente acá te atracas? Acá la misma vaina, por la pura agua, viniendo por el peaje para atracarme acá. ¿Pero de qué sirve que cuando acá igual te quita el tiempo? Digamos, no se facilita tanto. Así es, vienes rápido y acá igual te demoras. Cruce de las avenidas Morales, Duárez y Fawcett aquí en el Callao. Y justamente es este infernal tráfico que se forma en este cruce lo que termina siendo un dolor de cabeza para las personas que tienen intención de llegar hasta el primer puerto. ¿Cuál es la propuesta del alcalde del Callao, Pedro Espadaro? La siguiente. Evidentemente una de las salidas sería extender la línea amarilla, pero con condiciones, es decir, que en el Callao no haya peaje, que sea utilitario para los chalacos, es decir, que pueda haber un intercambio vial, como repito, en Fawcett con Morales Duárez, que permita también que quienes vienen desde el aeropuerto puedan ingresar hacia Morales Duárez y hacia Carmen de la Legua. Es decir, lo que propone el alcalde del primer puerto es que la vía expresa línea amarilla sea extendida de manera subterránea hasta el aeropuerto internacional Jorge Chávez. Efectivamente, el contrato que hacen es hasta la ciudad de Lima. La ciudad de Lima y culmina línea amarilla en la ciudad de Lima, luego empieza el Callao. Las autoridades en esa época no se preocuparon para extender la línea amarilla, pero la línea amarilla no debería quedar aquí en la avenida Fawcett, sino irse incluso hasta la avenida Néstor Gambetta, incluyendo, por supuesto, el nuevo ingreso por Santa Rosa del aeropuerto internacional Jorge Chávez, de tal manera que puedas tener una vía subterránea que pueda llegar hasta Gambetta. El burgomaestre detalla que ya se ha hecho conocer esta propuesta al Ministerio de Transporte. Es importante señalar que estamos en una mesa de trabajo con el Ministerio de Transportes y ahí estamos exponiendo las necesidades del Callao. Ha venido también la Comisión de Transportes del Congreso, por supuesto preocupados porque acá se están realizando mega obras, línea 2, línea 4, ampliación del aeropuerto, ampliación de los puertos, y todo eso va a generar un mayor tráfico. El pedido es también la construcción de un intercambio vial en este cruce a fin de dinamizar el tráfico en la zona.